Let me introduce to all of you the fighters. On the blue corner, representing Italy, Simone Bottino. Empezamos la noche con la entrada del italiano Simone Bottino. ¿Cómo se plantea la noche, verdad? Ahí tenemos en pantalla su edad, 27 años, con ese récord, 4 victorias, 9 derrotas. 4 victorias, de las cuales 2 fueron por KO y 2 por sumisión. Así que algo de pegada debe tener el muchacho. Estamos seguros de ello. Bottino con una altura de 1.55 y su rival Pérez con una altura de 1.74. ¡Simone Bottino! Una pequeña diferencia de alcance va a haber aquí. Vamos a ver cómo lo maneja Bottino. Hay bastante diferencia de altura. He's up on another red corner, represents Spain, ladies and gentlemen, José Antonio Pérez. José Antonio viene de ganar su última pelea en el Campeonato de España Senior, señores, contra Mohasep. Con esa diferencia de altura, como tú bien has dicho, a ver cómo consigue contrarrestar, ¿no?, la diferencia de alcance y llevarla a su terreno. José Antonio Pérez. This first fight of the night is presented by Seguro Máximo. 3 rounds of 5 minutes in welterweight, 77 kilos. On the blue corner, representing Italy, 27 years old, 175 tall and 7 kilos, with 4 wins, 2 KOs, and 9 defeats, Simone Bottino. On the red corner, representing Spain, 33 years old, 174 tall and 77 kilos, with 2 wins, 1 KO, and 1 defeat, José Antonio Pérez. This fight is presented by Seguro Máximo and the referee is Jesús Arjona. El campeón de España contra el italiano Bottino, que viene del Sanda, estilo Sanda. Están con ganas los dos. Sí, señor. Le está costando al árbitro contenerlos. Ahí vemos, inicia con un low kick Pérez. Empieza conectando muy bien Pérez. Vaya cruce de manos ahora con el Bottino. Llegó ahí con dos manos. Ahí vemos que la ha dejado marcado ya. ¡Oh, bonito el derribo!
Ojo, está ahí intentando conectar con el ground and pound. La ha metido en la media guardia. Uy, va por el heel hook. Ojo. Ojo. Y ya hay sangre en el octavo, ¿no, señores? Empezamos. ¿Cómo le fue a buscar? A fuego este evento. ¡Qué bonito! Impresionante. Vaya takedown. ¿Cómo se está poniendo el combate? Y sigue buscando el pie, sigue buscando el pie allí. Ahora controla. Qué fuerte está Pérez en el ground and pound. Como intenta castigar al italiano. Cotino intentando usar los ganchitos allí para que no pueda escalar Pérez, pero lo tiene complicado, señores. Muy buen control de Pérez. Qué bien cómo está ahí metiendo contra, castigándole con su mano derecha. Castigando con el ground and pound muy fuerte. Está fortísimo con el ground and pound Pérez. ¡Uy! Le toma la espalda. Ojo, que le ha cogido la espalda. Pequeño error de Pérez, se ha ido de largo con esa mano derecha y ahora le toman la espalda. Vamos a ver si lo sabe utilizar el italiano, si le sabe sacar provecho, y no, parece que no. La posición. Ha perdido la posición y vuelve Pérez con el gran ampón. Como intenta llegar ahí Pérez con sus manos. Está pasando momentos de apuro Cotino. Cotino no sabe por dónde salir, no encuentra manera de abrir espacio. Ahora intenta pateando un poco para abrir espacio, pero tiene la reja muy a la espalda, así que va a ser difícil abrir espacio allí si no saca la cadera. Le está haciendo mucho daño con ese codo derecho. Fíjate cómo cae ahí con toda la fuerza, con todo el peso, con su codo. Madre mía, cómo se está poniendo este combate. Impresionante. Con mucha violencia este evento hoy, señores. ¿Cómo estaba disfrutando nuestro público? Me parece que ya tiene dos cortes en la cara, Cotino. Fíjate de nuevo con el codo. Corte en la ceja y me parece un corte pequeñito en el pómulo también. Que la lleva de una forma clarísima con los codos. Fíjate cómo la ha cambiado, cómo la ha ganado la posición. Ahora le está castigando el gran aplauso. Ojo, ojo, que parece que está tocado Pérez. Está haciendo mucho daño Cotino con esos golpes de martillo en el gran aplauso. Se ve un poco mareado. Parece que Pérez ha venido abajo. Se ha venido un poco abajo y le está castigando con las manos. Si no lo salva la campana, lo veo un poco mal, lo veo un poco oído. Vaya combatazo. Fíjate cómo están cambiando manos. Estos no quieren guardarse nada hoy, Pero nada. Ya parece un combate de boxeo con guantillas de MMA. Impresionante cómo están cambiando manos. Ese intercambio de golpes ha sido muy desfavorable para Cotino. Pero veo a Pérez muy cansado. Veo a Pérez que se agotó un poco. La verdad que están los dos exhaustos, ¿no? Ha sido un primer asalto durísimo. O sea, si este primer asalto ha sido así, yo no sé qué podemos esperar en el resto de asaltos, ¿no? Ahora Cotino desde abajo con los codos. Que los dos se miran como vamos a hacer tregua y a coger aire, ¿no? Sí, porque es que han tirado todo. Ahora intenta llegar con el codo. Ahí Cotino. Pero tiene que salir de allí. Allí no la tiene bonita Cotino. Tiene que dejar de desgastarse con los golpes desde abajo y usar esa energía para levantarse. Están ganando tiempo para irse al segundo asalto. Están los dos muy exhaustos. Es que han tirado todo. Pues pensé que se iba a terminar en el primer round, La verdad pensé que tenía que toda la pinta. Tenía toda la pinta de que alguno no iba a poder aguantar ese ritmo. Pero porque de alguna manera los dos sobrevivieron al segundo round. Vamos a ver quién se recupera mejor en este pequeño descanso. Fíjate que han tenido que ir los dos coaches a buscarles
y llevarles hasta su respectivo rincón, porque no pueden ni caminar ya después de este primer asalto. Esos crochet de Pérez han hecho mucho daño. Yo creo que he visto pocos combates de MMA que hayan empezado de semejante manera, que en el primer asalto hayan tirado de esa manera todo. Segundos fuera. ¿Cómo ha empezado SCC 9? Espectacular. Y a ver este segundo asalto cómo lo sacan adelante, porque les vemos a los dos en las esquinas realmente cansados. Las esquinas tienen que salir, pero los peleadores parece que no se han terminado de recuperar. Vamos a ver quién logra coger el aliento para el segundo round. Pues allá van, el segundo asalto. Bonito el gancho de Pérez. Pero les falta un poco de potencia, ¿no? Están llegando los golpes. Vamos a ver si alguno consigue sacar ahí fuerza de flaqueza. Otro takedown. Yo creo que los takedown han sido súper cruciales en esta pelea. Sí. Es que Pérez ha hecho buenísimos derribos. Le vemos que lo cansado que está. Ahora intentaba meter ese codo Pérez. El árbitro les pide que trabajen. Pérez haciendo daño otra vez en la misma posición. Sí, está intentando llegar Botino hasta la malla. Busca el apoyarse un poco, ¿no?, y salir de la posición. Se ríe Botino. Se ríe Botino desde abajo. Desde el castigo se nota. Se está riendo, ¿no? Hasta ellos mismos están disfrutando. Desde luego. No solo disfruta el público, no solo disfrutamos nosotros, sino que por supuesto ellos están disfrutando de lo que han venido a hacer, ¿no? A luchar. Fíjate, los dos con los codos, ¿eh? Vaya guerra tienen de codos durante todo el combate. Ahora está ahí con el martillo intentando castigar a Botino. Saca un poco el bucal Botino para respirar un poco, a ver si le entra aire de alguna manera. Pero en esa posición está muy complicado, tiene que levantarse, tiene que buscar lo que le queda de energía y levantarse de allí. Intenta ir por el triángulo, pero se la lee Pérez. Sí, está un poco a la espera, ¿no, Botino? Está cansado, está intentando recuperar e intentando sorprender, pues como hemos visto, con algún tipo de triángulo. Sacas algunas de la manga. Sí. Fíjate, qué bonito combate que estamos viendo. Es que estamos viendo un poco de todo, ¿no? Hemos visto el striking durísimo, eso sin duda. Estamos viendo también bastante trabajo en el suelo. Está tirando ya con el corazón. Pérez ya tirando. Pérez está tirando lo que más puede, con el corazón. Lo que le sale. Pero bueno, está ganando la pelea, está dominando. Así que es Botino el que tiene que hacer algo ahora, porque ya Pérez ha logrado la posición de control y está puntuando, está haciendo daño, está ganando la pelea. Sí, además el trabajo de Pérez con los takedown, con los codos. Otra vez con los codos, ahora con los martillitos. Sin duda va a tener que trabajar bastante Botino si quiere remontar el combate. Intentaba sacarse el as de la manga. Intentaba una omoplata allí. No lo logró.
Vaya combate durísimo. Entre la sangre y el sudor, eso debe estar muy resbaloso. Sí, claro, es que además añadimos eso, ¿no? Que encima con el sudor, con la sangre que estamos viendo, el hacer cualquier tipo ahí de intentar cualquier tipo de luxación. Va a estar muy difícil lograr una sumisión en las condiciones en las que está la pelea ahora mismo. Y me parece que Botino ya tiene sangre en el ojo, me parece que eso le va a dificultar mucho la visión. Con la mano izquierda. ¿Cómo aguanta Botino? Gran pound. Aguanta codos durísimos, cayendo con todo el peso del cuerpo. Manos durísimas. Me parece muy bien lo que está haciendo Pérez, ¿sabe? Guarda un poco de energía, de aliento, recupera un poco y luego vuelve otra vez con los martillitos, con los puños, allí en el Ground and Pound. ¡Oh! Fíjate de nuevo cómo la acaba el codo, otra vez. ¡Lo empuja! ¡Ojo! ¡Ojo, que se han enfadado! ¡Ojo, que se han enfadado! Se pone caliente la cosa, señores. Se ríe Botino. Botino, vas a tener que guardarte eso para dentro del round, amigo. Sí. Vamos a ver, porque han acabado este asalto un poco enfadados los dos. Y eso, desde luego, le va a añadir más emoción, si cabe, al tercer asalto. Y estamos viendo algunas de las repeticiones, el trabajo de Gran Ampán con los codos de Pérez. Como bien decías antes, Piera, el control de posición no ha sido total de Pérez. Ha sido inteligente. Se ha sentido desgastado y ha dicho, mira, yo me quedo aquí tranquilito, descanso, pego, y así se está llevando la pelea. Pues trabajo inteligente el de Pérez. Pero desde luego no se puede descuidar, porque ya hemos visto la dureza que tiene Botino también. Estos señores lo han dejado todo aquí, señores. Primer y segundo round totalmente a muerte, sin tregua. Vamos a ver qué pasa en el tercero. Si lo han dejado todo en el primero y segundo, imagínate lo que puede ser el tercero ya. Y con esa pequeña riña, ese pequeño pique que hubo al final, vamos a ver cómo sale ahora Pérez. Como están de cansados los dos, ¿no? Están agotados. Pero ahora saben que se la juegan todo en este tercer asalto. Third and last round. Con ese crochet. Otra vez intenta el takedown. Sabe que esa es la jugada. Sabe que. Pero lo coge en guillotina, Botino. Ojo. La tiene apretadita. Sí, peligro. Consiguió sacar la cabeza Pérez. Se le escapó Pérez. Y ahora esa posible ventaja que había cogido ha llegado a lo que le ha traído por el camino de la amargura, todo el combate, ¿no? El Gran Ampound de Pérez. Se indica el árbitro, que vuelvan arriba al centro. Y allá van. Ojo ahí con las manos. Intenta de nuevo la guillotina, pero no puede. Entre el cansancio, ¿no? Y lo que resbala también. El sudor es una muy mala idea. Trabajo. Si ya no te funcionó a la primera, amigo, busca otra opción. Sí. Porque las condiciones no están para ver una guillotina ahora mismo. Desde luego que sí. Sobre todo porque implica aceptar el takedown, que es lo que te ha venido costando la pelea. Sí. Sí, no, para llevárselo al suelo, de llevárselo al piso, Pérez. Intenta avanzar Botino, pero no lo consigue. Tiene un control de la posición Pérez.
El árbitro vuelve a parar. Volvemos arriba. A los luchadores. Quiere evitar que se canse totalmente. Fíjate qué mano. Llegó ahí con el upper, pero vaya entrada. Otro takedown de Pérez. Perfecto, cómo le entró a él. Vuelve a intentar la guillotina. ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡La tercera vencida! ¡Ha conseguido! ¡Ha conseguido la guillotina, señores! Creyó en su sumisión y la consiguió. Sí, sí. Ha aguantado, aguantado. Y cuando parecía que Pérez tenía el combate ganado, le ha jugado una mala pasada. Vaya, muy bien, después Botino. Del sufrimiento que ha pasado Pérez, ¿no? Y cómo iba ganando el combate, cómo se lo ha arrebatado en el último momento. Ahora coge la cámara, Botino. Viéndose el selfie de la victoria, ¿no? Qué excitante esta pelea. Cuántos cambios, cuánta guerra, cuánta violencia. Desde luego. No se les puede criticar a ninguno de los dos, ¿no? Se han dejado la piel, se han dejado todo para el acto deportivo de Botino. ¿Y cómo han acabado los dos el combate? Vaya guerra, vaya lucha constante que han tenido. Ladies and gentlemen, winner by submission on the third round, the blue corner, Simone Botino. Pues muy inteligente el italiano. Al final esperó, aguantó, esperó, aguantó y confió en su sumisión y fue a por ella. No lo veíamos tan claro desde aquí la guillotina, pero es que en esa posición, estando abajo, yo lo veía muy complicado, pero bueno. Lo logró, el italiano confió en su sumisión y se la sacó debajo de la manga, señores.